estamos con Azahara y con el tío José, que ha venido a echar una mano, y Eloy, que está aquí grabando, con esta fiera, que hace un mes ya que hablamos. Bueno, Azahara, ¿qué pasa con esta fiera? Bueno, para empezar, Lía, con 4 meses y medio la cogimos. Sí. Y empezó los problemas con los coches. Persigue bicis, persigue coches, como buen border collie. Saca los hombres, vamos a ver. Hay todo ojos, no mueve la nariz, fijaros no mueve absolutamente nunca, la nariz. Nunca. No. Cuando mueve la nariz hay curiosidad y cuando hay ojos hay ansiedad, depredación o miedo. Entonces, fíjate, como yo la bajo la cabeza, me acabo de meter en su mente totalmente y eso es bueno cuando jadea. Eso es bueno. Estado de ánimo, tranquilo, relajación y correa de la depresión. Mírala aquí, ponla esta. Y la voy a sacar. ¿Vale? Fíjate cómo la suelta. No permito que se mueva. Cuando se relaje, la correa se despega. Cuando se relaja, la correa se destensa. El perro en su ADN está establecido que ellos tienen que seguir al dominante. No es el ogro, no es el malo, cuántas veces lo decimos. El dominante es el que tiene la iniciativa, es el que tiene la estabilidad emocional y mental. En silencio, con tranquilidad, con armonía, la voy dirigiendo. Cuando jadea, es que se está autorrelajando. Es muy importante manejar bien la correa, dejarle su espacio. Parece que está insegura, pero ella tiene que darse cuenta, es como descosquillar a un caballo, darse cuenta que no pasa nada, que no hay ningún tipo de estímulo negativo. Muy bien, mira, esa cara es buena. Es como, bien. Es como que dice, me estás salvando. Muy bien. Echi. Mira cómo va confiando en mí. Fíjate cómo... Y hay vista, no quiero la vista. Cuando me mira, me quito la mirada. No correspondo a lo que ella me está pidiendo. ¿Qué es lo único que sabe hacer? Porque quiero que huela. Y cuando huela, habrá curiosidad. Entonces se querrá acertar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si hay ojos, está siempre en alerta. Sí, y cuando está siempre en alerta, peor. La acariciamos aquí. En el lateral. La acariciamos. Mira. Y cuando se relaja, mira, me separo de ella. Mira qué bonito, me separo. Mira qué bien. ¿Has visto qué bien? Estamos ya un ratito. Llevamos 15 minutitos más o menos. Bueno, Jamia Zahara, ¿cómo ve la...? ¿Qué tal? En un momentito ha cambiado la cosa. Ha empezado un poquito más a oler y bueno, ya tiene un poquito más de confianza. Conmigo, bien. Lo importante es que ella era una insegura dominante. Como ella estaba tan insegura con la perra se pone en la posición dominante, ni más ni menos. Entonces ahora vamos a meternos con la monada. Véntelo y vente para acá. Vale. Relajamos. No puedes salirse con la suya. No podemos incentivar los impulsos de depredación. Corto rapidísimamente. Si no corto nada... Aumentamos la ansiedad, ¿no? Y si la acariciamos en el momento... Peor todavía. Y si nos ponemos sensibles... Peor. Bravo, hay que estar fuerte. Fuerte, sí. Y se bloquea un poquito, no la fuerte por ahora. A ver, Ana, aquí. Fíjate cómo queda, ¿ha visto? La abuela y se va. Sí. Fuga, mira qué hace. Mira lo que hace, mira. Mira lo que hace. Fíjate cómo huele. Fíjate ellos cómo son respetuosos y cómo van. Marcan territorio y él encima. Y están castrados, ¿eh? Los perros marcan territorio. Muy bien, nena. Muy bien. ¡Oh! Ha venido como contento un poco, ¿has visto? Sí. Ahora más segurita un poco, más segura. Bien, habías visto, porque me notas seguro. ¿Habías visto una vez tu perro hacer eso con un hombre? No. Que me decía que ladraba y gruñía a la gente, ¿verdad? Mucho. Incluso a veces hasta se tiraba y dice, ostras, ¿no? Quiero que la perra no tenga miedos. Entonces, cuando ella se enfrenta a sus miedos, es cuando se relaja, ¿no? Vale, porque ve que no ocurre nada. Pero tiene que sentirlo. Si siempre protegemos el miedo, ¿quién gana? El miedo. Mira qué miedo, no está con todo. Mira. ¿Y esto qué te parece? Muy bien, perfecto. Está oliendo. Se deja oler. Fugas, ven aquí, nene, ven.
Aquí y aquí. ¡Oh! Ven aquí, ven. Aquí. Cambio rápido, o sea. Claro, porque los perros confían en el que tiene la iniciativa. Si estamos inseguros, temerosos, pensando en el pasado, con las... Así era yo. Así era, muy bien, muy bien. Y ahora doy un estímulo positivo aquí, mira. En el lateral. Claro, así no, así, así normal. Fíjate que tiene la mirada tranquila, el jadeo. Las orejas. Está relajada, claro. Entonces dice, ahora el de la correa se encarga de todo. Fíjate cómo me sigue, no tengo que hacer nada, no, me siguen solo. Me siguen todos. Y no se trata de órdenes, amigos. No quiero tratar a los perros como un robot. Quiero que el perro sea mi amigo, mi compañero de viaje y no una máquina para mi ego de decir cuántas órdenes sabe. Venid aquí, aquí. ¿Qué te parece? Una pasada. Pero una pasada. O sea, es que pensaba que le mordería y... Ah, ¿tú pensabas que me iba a morder? Y realmente en 15 minutos las dominado como ningún adiestrador lo ha hecho. Claro, porque al final aquí lo que hacemos es entrenar al humano a entenderse lo del perro. Eso es lo bonito de mi trabajo, que la gente venga con ganas. El 95% viene con una melancolía que es tan complicado quizás. Mira, y ahora suelto más a ella. Mira, como ya Hanna la ha olido, uh-huh, y estamos mejor. Y mira mi mano, está suelta. Sí, no la tienes agarrada, claro, ni nada. Mira qué guay. Muy bien. Y yo estoy duro. Yo estoy ahora mismo cualquier cosa. Mira. Mira ya cómo empieza a hablar. Sí, la trufa, se la he visto. Ya entra la manada, mira qué maravilla. ¿Tú te pensabas esto, Clara? No. ¿En una horita? Ella con tanto perro. ¿Está contenta? Y con dos hombres menos. Ella sí con dos hombres tranquila, no, nunca. Tranquila. Mira, tío, qué maravilla. Y ahora hacemos... Qué bien, de verdad que no me lo esperaba, ¿eh? De verdad que no me lo esperaba. ¡Ole! ¿Y ahora qué hacemos? Recompensarla. ¡Ostras! Tengo un par de huevos. ¡Está oliendo! ¡Claro, ole! ¡Mira cómo se alegra! Me encanta cuando ¡está alegre! Mira, ¡está oliéndolos! Chicos, muy contento estoy. Fíjate cómo está. Aún se tiene que ir adaptando. No, pero un gran cambio en un momento, ¿eh? 15 minutos, 20 minutos, la perra ha cambiado, ¿eh? Mira, el paro hasta eso. Le paro hasta eso. Muy bien. No porque se tumbe, sino porque se autorrelaja. Y ahora damos un estímulo positivo. La acaricio como somos colegas. Estamos en el mismo grupo y te he dejado entrar en mi espacio vital. Y soy yo que te controlo, soy yo quien dictamino las reglas, los límites y las habitaciones. Bueno, vamos a hacer un poquito, antes de salir a la calle, un poquito de correíta, porque ella tira por la calle, ¿verdad? Mucho. Muchísimo. Mira, la habías visto andar tan tranquila. No, claro. Hay que quedar, claro. La primera vez que la veo andar tranquila, lo está mirando, cosa que nunca había hecho. Nunca había estado en la calle mirando a, o a mi pareja o a mí. O sea, es increíble. O sea, es que directamente lo sigue a él. Es muy importante bajar los brazos, nunca meterse la mano por aquí, por la abrazadera, y siempre con un dedo, con tranquilidad, con seguridad. Y ahora hay un estímulo positivo y la invitamos a caminar. Vamos, nena, vamos. Y lo sigue, que es lo que más... ¡Muy bien! Ay, cuando me mira, ahí la toca. La cosa es que es la primera vez que un hombre que no somos nosotros la puede sacar. Sí, sí. Y ahora va a coger cosas. ¿Le da cariño? Pues claro, pero se le da seguridad. El cariño es seguridad. El cariño es seguridad en la vida. Lo que no podemos estar es inseguros. Muy bien. Ah. En un momento increíble, tío. Muy bien. Y ahora vamos a ir
al plato fuerte, ¿no? Motos, coches, bicis, carritos, patinetes, todo lo que se mueva, directa. ¿Y tomarse una cervecita en un bar? Imposible. Y tranquilo. Imposible. Imposible porque te tira ya, te tira la mesa, te tira la silla y te tira todo. Jadeo, tranquilidad, oreja para atrás. Y ahora, cuando hay positivo. Muy bien. Tiene otra cara de cuando ha venido, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 y tanto. Mira, por ejemplo. Uy, mira, 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 mira. ¡Chiqui! Es que realmente... Fuerte, ¿no? Sí, sí. Es una pasada, es una pasada. Pues nos vamos al bar. Nos vamos al bar, chicos. Domino todo el rato la situación. No permito que el perro tenga él la iniciativa, porque si no, cuando va a ir a por las pelotas, a por la moto, por la bicicleta. Y sí, tiene un poco de sentido de la percepción porque mira mucho. Sí. Pero progresivamente le vamos a ir quitando eso. Vale. Progresivamente, cuanto más tú hagas hincapié en tener tú la iniciativa, antes el perro pasará por el aro, y dirá: es ella la que me lleva, no yo a ella. Punto. Mira qué bonito, aquí no va tan, ¿eh? En mi pueblo. Bueno, ¿cómo la ves sin tirar ni nada? Una pasada. Vamos a ir para allá. Antes estaba tirando todo el rato. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Suelta, mira, mira cómo va. Ah, mira, y ni orden ni nada, ni junto ni nada, normal. Normal y corriente. Mira, aquí por donde va a estar. Pues no doy permiso ni doy pie a que tenga posibilidad de poder. Mira, por la moto, ahora los está mirando. Mira, muy bien. Y ahora cuando me mira a mí cuando toco. Y entonces, pues, vamos, ya está. Ya ha ido el positivo. No ha mirado la moto ni siquiera. O sea. Y no se lo creía a madre. No me lo creía. Estar en ese estado de ánimo quiere decir que tú te encuentras bien, o sea, que el perro es un potenciador de tu equilibrio. El perro es una herramienta para tener nuestro psicoanálisis. Eso es lo que realmente se aprende aquí. Por eso la gente está tan confundida y a veces cuando le digo, sí, en dos días me cuelgan el teléfono, porque se piensan que el perro necesita mucho tiempo para educarse. Y hay una frase muy importante: no se puede educar a los animales, es un concepto humano. Se educa a los niños, a los seres humanos, con una moral, con una ética, pero un perro no tiene ni moral ni ética, porque eso sería un pensamiento totalmente abstracto. Por eso es todo orgánico, y por eso a veces a la gente le cuesta. En este condicionamiento de mierda. No puedo abrir en este estado de ánimo.
Porque si se suben, se levantan y abren la puerta, ¿qué es lo que ocurrirá? Que amplificamos la ansiedad cuando me acerca a la puerta y queremos que estén tranquilas, no que se sienten, que estén tranquilas. Entonces, cuando entendemos el lenguaje corporal, sabemos cuándo hay que abrir. La gente, cuando no sabe, ¿qué diría? Ya vamos, sí que ya vamos, hablaría. Y ese es el problema. Mira, tiene una fuerza tremenda. Solo hay una llamada, pero tiene que ser a la perfección. No estimulamos la sobreexcitación, que es lo que hace todo el mundo. Este es el estado de ánimo correcto que debería todo el mundo entender. Porque yo no quiero que el perro pierda su identidad, no quiero un robot. Quiero algo natural. Que el perro haga de perro con control. Y ahora vamos a poner la cuerda larga y vamos a pasar a la pista. Cuanto menos información antropomórfica le metemos en el cerebro, más perro es. No quiero el border collie, quiero el perro. Muy Exacto. bien. Me da igual la raza que sea, pero todos los perros hacen lo mismo. Todos utilizan la nariz para descubrir el ambiente. Si hay mucho adiestramiento, pierde la nariz. Solo hay ojos y es cuando están demasiado activados. Sentido de la percepción muy agudo, entonces cuando sale el border collie. La ansiedad, y no quiero el border collie, me da igual como sea por fuera. No veo un border collie, veo un perro. Mira, normal. Ambiente natural. Esto es conexión. Ven aquí, ven. Ah, esto es conexión. Vamos. Venga para arriba. Muy bien. Claro, natural. Brutal, ¿eh? Fantástico. Llámala. ¡Oh! Brutalísimo. ¿Está contenta? Que no se podía, que no se podía, que no se puede, lo que no se puede no tener iniciativa. Eso es lo que no se puede. Y lo que hay que quedar claro que el problema somos nosotros y quien hay que enseñarnos somos a nosotros mismos a manejar al animal. Esa es la clave del éxito. Y no pensar que es el animal el que... No es una lavadora, arreglo el perro y yo me sigo comportando igual. No. Bravísimo, ¿has visto que menos es más? Ahora se va a ir a rojo. Ahora se va a ir al que tiene la niña. Mira qué belleza. Mira, y ella está sumisa y él le dice, shh, quietecita, guapa, que mando yo. ¿Y aquí?
No te me subas mucho. Muy bien, bajito. ¿Te das cuenta? Así. Sobre todo que el perro ya tiene fuente de confirmar que hay alguien que dirige. Porque si no, cuando se encuentran despistados, por eso se transforman en falsos alfa. Porque si no encuentran su figura de iniciativa, se vuelven locos. Como los niños, un niño de 3 años no sabe, no tiene un referente de padre, un referente que le diga cómo tiene que ir, pues lo va a decidir él. Y con una mente primitiva que no razona. ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Me voy a ir yo lejos, a ver si le pega la curiosidad. A ver qué hace. ¿A que no hay truco? Ninguno. Necesitan que vivamos el momento como lo hacen ellos. Por eso ellos son tan felices, porque viven el momento. ¡Vámonos! Estado de ánimo correctísimo, que te ayuda a caminar de una manera determinada, que te ayuda a tirar de la correa bien, que te ayuda a estar firme, a estar determinante y no dudar. La duda no existe para ello. Esto es brutal. Esto es brutal. Ahora te quiere de verdad. Porque el perro necesita el tan famoso líder de la manada. Que el líder de la manada no es el malo, es el que tiene la iniciativa. Como con tu sobrino, como con tu hijo. Hay que saber dirigir a los seres con la mente irracional. Porque nosotros somos los que tenemos que razonar. Ella no la necesita. Y lo importante es eso, que confíen en nosotros. Punto. Yo encantadísimo de que hayáis venido. Y poder cambiaros la vida para siempre, la de día y la vuestra. Así que bueno, vamos a relajarnos y a disfrutar. Muchísimas gracias por venir. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo, porque muchos casos como este de perros que se piensa que no tienen solución, en un par de días se cambia la vida. Dos días. Solo 2 días. Porque al final los problemas de conducta no existen, es todo producto de nuestra imaginación. Así de sencillo. Esto es una perra equilibrada. Antes no lo era. Se tiraba todo, los coches, las motos, las bicis, los hombres. Esta cara es la recompensa que nos llevamos. Esto es la recompensa que nos llevamos. Thank you.
Hola, Borja, ¿cómo estás viendo? Hemos conseguido muchas cositas con Lía. Te agradecemos mucho todo lo que nos has enseñado, sobre todo la psicología del perro. Y Lía está mucho más equilibrada. La verdad es que sí. Iremos mandando vídeos y demás. Y Lía está mucho mejor, ¿verdad? Ven, ponte aquí. Muy bien, ahí está, saluda. Dile hola, Borja, estamos mucho mejor. Adiós, hasta luego.